Hola amigos, os saludamos juntos, así, por fin, que hace mucho que no salimos juntos. Vamos a comprar pijamas a los niños, porque ahora sí que hace calor, bueno, calor, un poco más calor de lo que hacía esos días, que hacía fresquito. Estaba fresco. Y ya que están cerradas por la noche las ventanas. ¿Está en rojo? Ahora sí. Ya que cerramos las ventanas. Y el Gabriel nunca se queda tapado. La Sofía tampoco. Se quitan, pues prefiero que lleven la ropita con manga larga y los pantaloncitos. A ver qué encontramos también. A ver. Acompáñanos. ¿Mamá? ¿Naje a Guinari? ¿Naje? ¿Cómo yo voy, Tali? Llegamos al centro comercial de la isla. Súper grande. ¿Qué? Hola Gaby. Hola. No, me quieres saludar. No te apetece. Hola, Di. Anem, amore. Y nos toca comprar en Primark. Vamos a poner bueno, Primark. Barato. Sí. Viene el invierno, ropa para el polec. Bueno, hasta aquí os puedo grabar. Dentro lo deja. Hola otra vez. Ayer, al llegar a casa, nos quedamos. O sea, los duché a los niños y mientras estaba duchando lavé la compra que hice y lo que nos pasó es que me cansé tanto al acostar a Gabriel, me quedé dormida. Jorge ha cenado y se quedó. La Sofía me viene y dice, yo acostando a Gabriel, me dice, mamá, yo tengo sueño, me acompañas y me lees cuento. Y nos fuimos a dormir, o sea, nos quedamos caos. Y no he podido terminar el video, por eso ayer no he podido subir, lo siento. Pero os enseño para terminar el video, os enseño las compras que hice otro día y ayer. A ver, este es un pijama básico de Primark. Para la Sofía, está arrugada porque he lavado, evidentemente, antes de usar. Está preparado para planchar. Una de estas. Valido 3 euros. Creo que ese pijama valió 3 euros, que es ahora que comienza, como ellos no se tapan. Siempre se destapan. Pues lo que hice es comprarlos hasta ese algodón finito. El otro es este. Que este me parece que valía 8 euros. Está súper feliz con su unicornio de Pinipón y la mini. Y
para Gabriel es esto, los dinosauritos. Esta tela creo que le va a molestar, pero como tengo pantaloncitos de otros pijamas, solo las de abajo, pues le pondré el algodón y la camiseta es así. Ah, esos dinosauritos. Esto es súper chula, me gustan las mangas de otro color, me encanta. Eso fue, y me compré estos calcetines para mí, que ahora comenzamos a usar las bambas, las zapatillas estas finitas, las bailarinas, o creo que se dice así. Y fue esa bamba, sí, para la Sofía. Y hoy Jorge ha ido a hacer un recado y encontró para Gabriel, hay una tienda de outlet de Corte Inglés, y ahí encontró esos zapatos. Ahora están acolchados para invierno, están perfectos para Sofía. Esas bambas no pesan absolutamente nada, de Hello Kitty, y está feliz. Ah, claro, me olvidé enseñaros la falda que compré otro día con las bambas, que mi madre dice, por favor, compre. Es bueno, ese regalo es de parte de mi mamá, de su abuelita, porque dice que como ella trabaja y no puede salir, pues dice que por favor le compras de mi parte, que ya ha comenzado el cole y quiero hacerle un regalo. Pues nada, que de Abby, bueno, de abuelta no nos falta nunca regalos. Y aquí os dejo.